¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición del programa turístico más bonito de la televisión puertorriqueña. Nos vamos de paseo como todos los sábados. Este que te saluda tu amigo Héctor Moyano, disfrutando de un día precioso directamente desde el área de Las Cruabas en la ciudad de Fajardo. Hoy tenemos un programa espectacular preparado para ustedes y dentro de él te vamos a recorrer una hermosa cabalgata directamente desde el Bosque Nacional El Yunque, junto a Wiwi Adorno y la gente de Carabalí Rainforest Park. A la hora de comer rico y sabroso, Neysa Calderón tiene doble tanda y nos lleva al área del Malecón de Nahuabo para presentarles un lugar que sé que los hechizará. Lleva por nombre Caracoles Restaurant and Bar. Además, nos lleva a la ciudad señorial de Ponce para presentarnos la oferta gastronómica de Café Lucero. Y nos vamos de viaje para la República Dominicana, para uno de los destinos que va a estar trending durante el año 2020. Me refiero al área de Samaná, desde donde Ginny López nos lleva a conocer el hermoso hotel Grand Paradise Samaná. Todo eso y más en esta edición de Nos Vamos de Paseo, que comienza ahora. ¿Y qué tal si nos vamos junto a Wiwi Adorno a dar un recorrido en caballo como en los tiempos de antes, cuando Wiwi nos lleva a conocer las faldas del Yunque en una montaña a caballo, directamente desde Carabalí Rainforest Park, en Luquillo? Que lo disfruten. Saludos, yo soy Wiwi Adorno y hoy nos vamos de paseo nuevamente a la Hacienda Carabalí en el municipio de Luquillo, pero esta vez vamos a disfrutar de los mejores paisajes del Bosque Nacional El Yunque. Si quieres saber más, acompáñame a esta cabalgata aquí en Nos Vamos de Paseo. En la vida siempre hay aventuras y hay aventuras, pero cuando se trata de pasarla bien en un ambiente rodeado por la naturaleza, el Carabalí Rainforest Park en Luquillo siempre está un paso adelante, y no es para menos, ya que este complejo de sobre 600 cuerdas de terreno queda ubicado en las faldas de una de las atracciones turísticas más visitadas de la Isla del Encanto, el Bosque Nacional El Yunque. Encantadores paisajes y veredas espectaculares son el día a día de este complejo. Hasta esta hacienda llegó Wiwi Adorno para conocer una de sus más populares aventuras, la monta a caballo. Una hermosa cabalgata, la cual parte desde los establos de esta hacienda, quienes ofrecen recorridos diarios de 1 y 2 horas de duración a través de la naturaleza, que desconectarán a cualquiera del ajetreo del día a día sin estar lejos de la ciudad. Parte de los atractivos principales de esta hacienda es visitar una hermosa y fría charca, la cual nace en las montañas del Yunque, que forma parte del río Mameyes, en donde podrás fotografiarte, darte un rico chapuzón, visitar su snack bar para disfrutar de refrigerios y picaderas, y hasta pintar tu cara como lo hacían los indios taínos. Wiwi disfrutó de su cabalgata en la naturaleza, y dicen por ahí que ya es toda una jinete. Solo falta que vayas tú y vivas esta experiencia en el Carabalí Rainforest Park en Luquillo. Saludos amigos, les habla Alejandro Díaz de Carabalí Rainforest Park en Luquillo, Puerto Rico. Hoy los invitamos a que se den vuelta y se den un paseo por las faldas del Yunque. El Carabalí Rainforest Adventure Park es una de las atracciones más completas y divertidas de Puerto Rico. 500 acres dedicados a ofrecer la mejor experiencia a sus visitantes, con aventuras para disfrutar con toda la familia. En esta ocasión nos fuimos a dar un paseo por las faldas del Yunque montada a caballo. Durante la travesía, los huéspedes tienen la oportunidad de disfrutar de la flora y la fauna que se encuentra adyacente al Bosque Nacional del Yunque. Diferencia del de 1 hora, en el de 2 horas, los huéspedes tienen la oportunidad también de disfrutar del río Mameyes, que es uno de los 9 ríos que baja del Yunque, que pasa por toda la propiedad. Ahí descansan por un periodo de 1/2 hora. Si los huéspedes desean, nuestros guías tienen unas piedras que encontramos en el río, las cuales son utilizadas para hacer dibujos, tatuajes o pinturas. Hacemos una sesión de fotos y luego continuamos el paseo. La idea es que las personas no tan solo se sientan que dieron un paseo a caballo, pero que también aprendan de la flora y la fauna que se encuentra en las faldas del Yunque. La seguridad para nosotros es bien importante, es un paseo seguro, aparte de que es una tremenda experiencia. Ya puedo decir que yo soy toda una jineta. Cuando llegué me recibieron muy atentos, me explicaron cómo manejar el caballo, qué hacer y qué no hacer, para así disfrutarme de este hermoso paseo. Para todos aquellos que se quieran contactar con la Hacienda Carabalí, nos pueden llamar a través de nuestro cuadro telefónico. Los números son 787-889-5820, 787-4954. Nos pueden escribir a través de un chat que tenemos en la página de internet carabalirainforestpark.com, o nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook, que es Carabalí Rainforest Park.
El tour a caballo es uno que te recomiendo realizar una vez decidas ir a visitar la Hacienda Carabalí. Para ti que buscas escapar del bullicio, compartir en familia o simplemente tomar un respiro de aire fresco, este paseo te ayudará a despejarte un ratito y alegrarte la vida. Haz como yo y vive un día de aventura en la Hacienda Carabalí, en el municipio de Luquillo. Esperamos y los exhortamos a que nos visiten aquí en las faldas del Yunque, la Hacienda Carabalí, así que están todos bienvenidos, no se lo pierdan. Qué manera más hermosa de arrancar esta edición de hoy, que una monta a caballo como en los tiempos de antes y también los de ahora, porque usted puede disfrutar de esta aventura todos los días directamente desde el Carabalí Rainforest Park en Luquillo, también conocido como Hacienda Carabalí, tal y cual lo hizo Wibby Adorno durante su reportaje. Les recuerdo que si usted quiere disfrutar de esta aventura, siempre nos puede llamar al 787-719-7838 y reserva su espacio para disfrutar de este paraíso puertorriqueño. De esta manera arrancamos nuestro programa durante el día de hoy, pero ahora hacemos nuestra primera pausa comercial y regresamos en breve con más turismo aquí en Nos Vamos de Paseo. ¡No te vayas! ¡Boom! Como siempre, aquí la cocina de Sal y Pimienta innovando. Hoy te presentaré nuestros famosos palitos de carrucho. ¡Acompáñenme! Palitos de carrucho. ¿En dónde? En Sal y Pimienta Bailecí, con la mejor vista del área este. Porque en Puerto Rico siempre es verano. East Island Excursion tiene las mejores excursiones de sol, playa y arena para ti. Disfruta de nuestros viajes con todo incluido de playa y snorkeling. Pasa un día mágico en las costas de Cayo y Cacos. Conoce una de las playas más hermosas del mundo en la Playa Flamenco. Explora la hermosa isla de Caja de Muertos. Disfruta a todo lujo en un yate de vela privado o deleítate en una velada relajante e histórica en el viejo San Juan. Reserva hoy en eastislandpr.com. East Island Excursion. Somos diversión. Buenas tardes, familia. Bienvenido al restaurante Maquito, el sitio de la mejor vista, mejores mariscos. Hoy les vamos a estar presentando la famosa langosta a los maquitos, rellena de marisco. Vengan a disfrutar de la langosta Maquito en el restaurante El Maquito, la mejor vista, los mejores mariscos. A solo pasos de la playa La Pared en Luquillo, se encuentra un restaurante todo en uno. Leñas Café, desayunos, brunch, almuerzo y cenas en un ambiente alegre y relajado. Déjanos enamorarte. Ven y disfruta de exquisitos cortes de carne, llamativos platos, postres hechos en casa, cervezas artesanales y el mejor café del área este. Un restaurante todo en uno. Leñas Café, frente a la Plaza Pública, en la capital del sol, Luquillo. Y ya estamos de regreso con más del programa que te ayuda a planificar tu fin de semana. Nos vamos de paseo, como todos los sábados a las 1 de la tarde, aquí a través de Telemundo, tu canal. Ahora nos vamos en un chinchorreo chic. ¿Y qué significa esto? Un lugar que tiene buen ambiente, buena comida y buena vista. Neisa Calderón llega hasta el área del Malecón de Nahuabo una vez más para presentarnos la oferta gastronómica del nuevo restaurante Caracoles Restaurant and Bar. Buen provecho. Y hoy en mi paseo les saludo desde una de las joyas del área este, donde les presento el carendón del Malecón de Nahuabo. Estoy en Caracoles Restaurant and Bar, donde voy a presentarles su deliciosa oferta con un toquecito de mar. ¿Qué quieren verlo? Acompáñame, que nos vamos de paseo. Caracoles viene siendo la consagración del equipo Maquitos e Icacos, restaurantes establecidos en el Malecón de Nahuabo y que dicen que juntos encontraron la receta perfecta. Pues más allá de su selección de platos, que es excelente, es lograr en el que lo visita una extraordinaria experiencia que lo hará volver y volver, cautivándolos al comer y con su ambiente, donde puedes admirar la vista directa al mar y, si así gustas, relajarte disfrutando de uno de sus refrescantes cócteles. Caracoles es un restaurante completo, donde encontrarás platos que bien puedes compartir, carnes, mariscos y postres para complacer tu paladar. Dale una visita que no te arrepentirás. En Caracoles comerás delicioso. Bueno, y aquí me encuentro en compañía de Tony y José, mis amigos acá del área del Malecón, y estoy contentísima porque vine a visitar lo que es el querendón, es el bebé de la casa.
y te brillan los ojos cada vez que me hablas de caracoles. Así que yo quiero que esos televidentes tú me cuentes más acerca de este restaurante, Nuevo Bebé. Es que Caracoles es Caracoles. Ha sido el resultado de mucho trabajo, mucho sacrificio. Responde a la demanda y a la acogida que tuvo Icacos Restaurant. Cuando abrimos Icacos Restaurant, lo que antes era un almacén, decidimos convertirlo en un espacio, ¿verdad?, para que la gente pueda venir a disfrutar. Y pues decidimos llamarle Caracoles y darle el mismo servicio con la misma comida, la mejor calidad. Con esa pasión con la que me cuentas acerca de Caracoles, ¿qué es lo que lo hace así tan especial en sus platos? Porque la propuesta acá es diferente. Platos que realmente, cuando vengas a Caracoles, no puedes dejar de probar: la langosta Caracoles, rellena de pulpo, carrucho, camarones y pescado, tan solicitadas y queridas costillas, que son muy, 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 muy preferidas por los clientes. Las pastas son exquisitas, son riquísimas, y lo que hace todo distinto y lo que nos distingue de los demás es que todo lo hacemos aquí en casa. Nos esmeramos para poder ofrecerle la mejor calidad en los platos, la mejor presentación y, sobre todo, lo más importante, el mejor servicio. Y hablando de servicio, pasó por acá con José. Es la cara que usted va a ver acá, el que lo va a recibir y obviamente el que lo va a deleitar con todos estos ricos platos. Háblame un poquito más sobre el menú. Bueno, Neisa, qué bueno que estás por aquí visitándonos. Por aquí también tenemos el chillo Caracoles. Es un chillo que viene relleno con marisco. Tenemos un ceviche de dorado. Los mejores fistacos, que solamente los encontramos en el Malecón de Naguabo, en Caracoles. Y para comenzar, ¿qué me recomienda? Bueno, los fistacos y los tostones rellenos de camarones son los míos preferidos. Postre tenemos flan de vainilla, flan de queso, flan de guayaba, flan de coco, cheesecake y tres leches. Y otra de las cosas que hace especial a Caracoles, obviamente, es la coctelería, porque tiene una barra. Háblame de ella. Tenemos también una margarita blue y tenemos sangría de parcha, sangría tinta, tenemos mojito de parcha, de guanábana, tamarindo, coco. El preferido de ustedes, cualquiera, nosotros lo preparamos aquí. Y el favorito mío, el Mudslide, que tengo que tomármelo junto al atardecer, pero eso también tiene tremendas etiquetas de vino que van muy bien pareadas con... Tenemos diferentes cortes de carne como el tibón, el sirloin, tenemos New York, tenemos churrasco, para acompañar todos esos vinos, cual sea más su preferido. Asimismo les dije, la mejor oferta aquí en el área del Malecón de carne y marisco la tiene Caracoles. Y para todos aquellos que ya quieran venir aquí, ¿cuál es el horario de operación? ¿Cómo sabemos más sobre Caracoles? Pueden comunicarse para Caracoles Restaurant en el 787-874-3137. Estamos ubicados en la carretera número 3, en el mismo Malecón de Naguabo, Playa Búcares. Aquí bien ubicados, con la mejor vista, espectacular, para poder ofrecerle el mejor servicio, la mejor comida, la mejor bebida y todo lo demás. Fantástico este lugar, fantástico sus empleados, el servicio, la comida, todo excelente aquí en el Malecón de Naguabo. Y mientras nosotros disfrutamos, como siempre, estos ricos platos, usted siga viendo, nos vamos de paseo. Y ahí tuvieron la oportunidad de conocer junto a Neisa Calderón, otro de los bebés gastronómicos de nuestro amigo Tony Hernández, como le decimos, el rey del Malecón de Naguabo. Tony tiene el restaurante El Maquito, Icacos y ahora Caracoles. Y donde quiera que vaya, cualquiera de los tres restaurantes, todo es rico. Así que sumamente recomendado, y ustedes lo disfrutaron. Vieron todo lo que tienen para ofrecernos en este hermoso lugar. Una vez más, sumamente recomendado el restaurante Caracoles, ubicado en el Malecón de Naguabo. Ahora nosotros pausamos y regresamos en breve con más turismo aquí en Nos Vamos de Paseo. A solo pasos de la Playa La Pared en Luquillo se encuentra un restaurante todo en uno. Leñas Café, desayunos, brunch, almuerzo y cenas en un ambiente alegre y relajado. Déjanos enamorarte. Ven y disfruta de exquisitos cortes de carne, llamativos platos, postres hechos en casa, cervezas artesanales y el mejor café del área este. Un restaurante todo en uno. Leñas Café, frente a la Plaza Pública en la capital del sol, Luquillo. Bienvenido a Icacos Bar Restaurant. Hoy le está representando la langosta rellena, siempre con langosta fresca. Ven y prueba de nuestra langosta rellena de marisco aquí en Icacos Bar Restaurant, en el Malecón de Naguabo. Aquí de vuelta, tu chef favorito, en el restaurante número uno del área este. El día de hoy voy a confeccionar una pechuga con camarones en una deliciosa salsa termidor. Ven y pídela en tu restaurante favorito, Sal y Pimienta Vallecito, la mejor vista del área este.
Y seguimos disfrutando de esta edición de Nos Vamos de Paseo. Ya tuviste la oportunidad de irte de paseo a la Hacienda Carabalí en Luquillo, al igual que al restaurante Caracoles ubicado en el municipio de Nahuabo. Ahora llegó el momento de cogernos un break, irnos de viaje para conocer uno de los destinos que va a estar trending durante el año 2020. Me refiero a la región de Samaná en la República Dominicana. Gente, un lugar precioso que ustedes van a disfrutar ahora. Desde allá se encuentra nuestra reportera Ginny López, quien nos lleva a conocer el hotel todo incluido, Grand Paradise Samaná. Que lo disfruten. Hola amigos, yo soy Ginny López y me encuentro en la capital del merengue, la hermosa República Dominicana. Y hoy les voy a presentar un tesoro escondido y este es el Hotel Grand Paradise Samaná. Así que quédate en sintonía y conócelo conmigo aquí en Nos Vamos de Paseo. Bienvenidos al Grand Paradise Samaná. Ubicado a 3 horas de la ciudad capital de la República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, encontramos este paraíso terrenal, donde se crea un paisaje perfecto de palmeras de coco, el verde de las montañas y el azul turquesa de sus playas, junto al trato de calidad y excelencia que nos tienen acostumbrados nuestros hermanos dominicanos. En esta propiedad de 333 habitaciones, encontrarás 3 áreas de piscina, 4 tipos de habitaciones, donde sobresale la Honeymoon Suite y los tipo loft para la familia. Una hermosa playa de aguas tranquilas, diversas áreas de barra y una gastronomía excelente, donde sobresale el japonés y su espectáculo de teppanyaki. En la noche, disfrutarás de un ambiente de fiesta caribeño, con la fogata frente a la playa y la música de DJ en vivo. Un lugar acogedor, de gran ambiente y vistas hechizantes, de donde nunca querrás marcharte. Y luego de unas ricas vacaciones en este hermoso paraíso, ahora me encuentro con el subgerente Samuel Vázquez. ¿Cómo estás? Más que un placer tenerle a ustedes por aquí. Nos sentimos muy contentos de que visiten el rinconcito de Las Galeras Samaná en el Hotel Grand Paradise. Realmente estamos muy contentos porque es un paraíso escondido. ¿Y con cuántas habitaciones cuenta el hotel? Nuestro hotel cuenta con 420 habitaciones de diferentes categorías. Cada una se adapta para el gusto de los clientes. Para las familias tenemos los bungalows, que son como una pequeña casa, como un mezzanini. Para las parejas tenemos las junior suite con una cama king size y todas las amenidades premium. Y para el cliente que le gusta disfrutar de su balcón y de su vista al mar, tenemos nuestras habitaciones de luz vista al mar. Nosotros contamos con 5 restaurantes. Tenemos nuestro restaurante Asia con un sushi bar y un teppanyaki show cooking. Tenemos un restaurante italiano, Michelangelo, y tenemos el restaurante CSK, que es mariscos. Nuestro restaurante buffet, que está abierto todas las noches, cuenta con 14 temas buffet para que el cliente durante toda su estadía pueda disfrutar de diversas ofertas gastronómicas. Eso suena delicioso. Ahora háblame sobre las amenidades del hotel. Contamos con nuestro club de niños, donde hacemos actividades todos los días y le hacemos una mini disco todas las noches. Para los adultos, durante el día, le hacemos actividades, aqua gym, tenemos la cancha de tenis, tenemos el tour de bicicletas, en la tarde le damos lección de bailes y después un show en nuestro teatro. 2 veces por semana hacemos el show fuera del teatro, incluyendo nuestra fiesta playera. Nos aseguramos que todo el cliente que venga no se aburra en nuestro hotel. Yo la pasé de maravilla en este hermoso paraíso, pero yo quisiera que me dieras la información para todos aquellos que les interesa reservar en este hotel. Nos pueden visitar en www.ansamarina.com y escogen el Hotel Grand Paradise Samaná. Ahí lo tienen, mis amigos, la información para que puedan reservar sus vacaciones. Esta fue Ginny López para Nos Vamos de Paseo. Será hasta la próxima. Y ahí tendrá la oportunidad de conocer junto a Ginny López las facilidades del hotel todo incluido Grand Paradise Samaná. Gente, les tengo que decir que la pasamos súper bien en este lugar y que vale la pena ponerlo en sus destinos a visitar durante el año 2020. Esta área está evolucionando a grandes pasos y usted debe ir a conocerla ya que está preciosa. Tuve la oportunidad ahí de conocer el Hotel Grand
Paradise Samana. Les recuerdo que si quieren buscar más información de algo de lo que presentamos en nuestro programa, siempre pueden hacerlo visitando nuestra página de internet, nosvamosdepaseo.com. Ahora nosotros hacemos una pausa comercial, pero luego de ella regresa Neysa Calderón desde la ciudad señorial de Ponce. No te retires. Puerto Rico, siempre verano. East Island Excursion tiene las mejores excursiones de sol, playa y arena para ti. Disfruta de nuestros viajes con todo incluido de playa y snorkeling. Pasa un día mágico en las costas de Cayo y Cacos, conoce una de las playas más hermosas del mundo en la playa Flamenco, explora la hermosa isla de Caja de Muertos, disfruta a todo lujo en un yate de vela privado o deleítate en una velada relajante e histórica en el viejo San Juan. Reserva hoy en eastislandpr.com. East Island Excursion, somos diversión. Bienvenida a Sal y Pimienta, el restaurante que está de moda. Hoy le estaremos presentando un porterhouse en una deliciosa crema de seta. Acompáñenme. Ven y deleita desde este u otros cortes de carne aquí en tu restaurante número 1, Sal y Pimienta Bellecita. Y qué bueno que sigues en sintonía de esta edición de Nos Vamos de Paseo, llevándote a recorrer los lugares más lindos de nuestra Isla del Encanto y también del exterior para que cojas orejitas de viaje. Ahora llegamos a nuestro segmento final donde la mujer que mejor come en todo Puerto Rico, Neysa Calderón, nos lleva a conocer otro tremendo restaurante. Ella llega a la ciudad señorial de Ponce para presentarnos la oferta gastronómica de Café Lucero. Buen provecho nuevamente. Hoy en mi paseo me encuentro en la ciudad señorial de Ponce, en el área de la playa, donde vengo a presentarle una excelente opción gastronómica, que donde me encuentro en Café Lucero. ¿Qué tal si lo conocemos? Aquí nos vamos de paseo. Café Lucero ya es una marca reconocida en Ponce, que luego de dedicarse exclusivamente a llevar la experiencia del café a la taza, ahora se extiende una oferta mucho más amplia con un restaurante que además de tener su toque de café, ofrece una experiencia culinaria de primera. La simpatía de su equipo lo hace un lugar encantador, que se completa con lo bonito de su espacio, que invita a la conversación y claro que a disfrutar de una deliciosa comida. Excelentes postres, cócteles y por supuesto exquisita comida te espera en Café Lucero en la playa de Ponce. Y hoy es un placer presentarles a Luceni Velázquez, quien es productora del Café Lucero y quien hace unos meses se está incursionando en esto de lo que son los restaurantes con su Café Lucero en el área de la playa de Ponce. ¿Cómo estás, Luceni? Muy bien, bienvenidos a Café Lucero. Encantada de recibirles a ustedes por aquí y aquí para contar un poquito de lo que hacemos en Café Lucero. Como el café, yo siempre he dicho que una taza de café es el inicio de una historia, siempre viene acompañada de una historia. Cuéntanos un poco acerca de Café Lucero. Café Lucero nace como un proyecto agrícola donde comenzamos a producir café de alta calidad en una finca en Ponce, así que este es el café de Ponce. Nosotros cultivamos el café y lo cuidamos desde la semilla hasta traértelo en la taza de café que tienes al frente. O sea que hemos hecho todo el proceso, hemos cuidado de cada paso, tratando de que si cada taza sea una taza especial para quien la va a consumir. Buscando, ¿verdad?, de lo que es el rico Café Lucero, nos encontramos un restaurante que ofrece más, o sea que su oferta es bastante amplia. Aquí puedes tomarte una taza de café, como tomar café y postre, como tener una experiencia gastronómica completa. Nosotros hacemos todo, desde desayunos, almuerzos, cenas y brunch. Entre algunos de los platos que presentaste aquí, que la presentación está divina, cuéntame un poquito sobre cada uno.
Pues aquí tenemos variedad del ofrecimiento de comida que tenemos. A mi extrema derecha tengo unos platos de brunch, como son los waffles, los huevos benedictinos o los huevos rancheros. Y al lado izquierdo están los platos de almuerzo o cena. Como ves, tenemos desde un hamburger hasta un mar y tierra. Siempre tratamos de que cada cliente tenga una experiencia distinta cuando nos visite, que no solamente sea un lugar lindo y una comida rica, sino que además pues nos caracterizamos por ofrecerle a la gente un servicio de calidad. Aquí tratamos a los clientes como si fueran familia y los tratamos con mucho cariño. Comida divina, postres también, porque una de las ofertas es sus postres. Los postres nos caracterizan porque nos encantan los dulces. Así es que tenemos un grupo de reposteros allí en la cocina que se dedican a crear cosas nuevas y distintas. Cuéntanos sobre la coctelería. La coctelería, algunos de estos cócteles son creaciones nuestras. Básicamente aquí se puede tomar una taza de café como la que tienes frente a ti o un espresso martini, que es una forma distinta de tomarse una taza de café. Aquí lo tenemos un cinnamon spice rum, pero también hemos creado unas bebidas diferentes, como este que tengo aquí que se llama Don Culavander, que es un trago con lavanda, o este que tiene romero y vino espumoso, o mi champagne lemonade. Por allí tengo la sangría de parcha, que es receta de la casa. ¿Tienes música en vivo también? Tenemos música en vivo jueves, viernes y sábado durante la cena. Los invitamos a que vengan a disfrutar de Café Lucero, su brunch, sus almuerzos, sus cenas, su música en vivo. Así que tiene toda la oferta completa aquí en la playa de Ponce. Mientras yo sigo en compañía de Lucemi, usted siga viendo, nos vamos de paseo. Y dicen por ahí que no hay nada mejor que una buena taza de café para curar el alma. Si a esto le mezclas buena gastronomía, tienes el lugar perfecto. Y si estás de paseo por el área sur, tu destino es Café Lucero. De esta manera le damos fin a nuestro programa durante el día de hoy, pero una vez más te recuerdo que si algo de lo que viste en el programa te gustó o te llamó la atención, siempre puedes buscar más información visitando nuestra página de internet nosvamosdepaseo.com. Además, te invito a que nos regales un like en nuestro fanpage de Facebook, donde nos consigues bajo Nos Vamos de Paseo, y te mantienes al día con todo lo que realizamos en nuestro programa, incluso excursiones y nuestros videos live para que compartas con nosotros. Además, que nos sigas en las redes de Twitter e Instagram, donde nos consigues a De Paseo TV. Mi nombre es Héctor Moyano y como siempre fue un verdadero placer haber compartido con ustedes durante los pasados 30 minutos en esta edición de Los Vamos de Paseo. Que tengan excelente fin de semana.